¿Qué pedo, cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefre Juegos. ¡This is Sparta! Hoy vamos a hablar de los nominados a Juego del Año de los Game Awards. Vamos a ver sus puntos malos, sus puntos buenos. Básicamente voy a hacer una mini reseña de cada uno y este va a ser un video de dos partes. En la segunda parte van a saber cuál es el que yo quisiera que ganara y cuál es el que yo creo que va a ganar. O sea, porque es algo diferente. En este video vamos a hablar sobre tres juegos y en el siguiente de tres juegos más mi opinión. ¡Corre video! El primero es Assassin's Creed Odyssey. Este juego está muy bueno, la verdad es que no lo he jugado tanto, pero a mí me parece que está bastante bueno. Me gustó mucho que los protagonistas son muy flexibles para todas las situaciones y que puedes escoger entre ser un hombre o una mujer o un transgénero o todo esto que ya saben que tienen que incluir porque si no tu juego es racista. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Entonces me gustó que fueran muy flexibles con eso, me gustó la manera en la que evoluciona tu personaje, tanto en la historia con sus sentimientos, sus relaciones y todo esto, como con los upgrades que les puedes hacer a sus habilidades, a su equipamiento y todas las estrategias que puedes armar para ser el asesino más chingón de Grecia. Me gustó mucho la libertad que tienes para ser quien tú quieres ser en realidad, ser una Barbie Girl. Porque me gusta que las decisiones que tomas en los juegos afecten realmente el progreso del juego y que te des cuenta que si una vez dijiste que querías manzana en vez de piña, la siguiente vez te ofrezcan manzana directo en vez de la piña porque ya saben cómo eres. Y me gusta que te sientes realmente el personaje del juego porque los NPCs también saben cómo eres y cómo te vas a desenvolver y cómo actúas y qué te gusta, qué no te gusta y el tipo de decisiones que tomas. También me gustó mucho el sistema que tienen de la reputación, en el que si eres muy buscado por los mercenarios, al principio te mandan así unos enclenques porque dicen, ah, este güey está, es un raterillo por ahí, o mamás, así. Pero después te empiezan a mandar güeyes más chingones y güeyes que podrían ser así como al nivel de otro personaje controlado por un jugador, con las armaduras tan así, las armaduras maxeadas, las armas maxeadas, que se da contra ti de una manera muy, muy chingona, que sientes que estás jugando contra alguien más. Me gustó mucho esto de ponerle un precio a la cabeza de tu personaje y que esto afecte tanto a la historia como al juego normal y que vas caminando y te atacan y cosas así. Me parece que es muy lógico que si tú eres un asesino haya más asesinos y te intenten matar. Me encantó la variación que tienen entre los estilos de combate dependiendo del arma que escojas y las armaduras que tengas. Me gusta mucho que en un juego tengas esa sensación de que no es tan repetitivo y que aunque sí matas a los mismos personajes todo el tiempo, que te das contra enemigos parecidos, lo puedes hacer de maneras distintas dependiendo del arma o la armadura o lo que sea que te haga distinto. Pero en este juego lo hacen muy bien, las armaduras están muy chidas, las armas también. Y algo que me mamó fue la apartada de espartano porque te sientes súper poderoso y sientes con la gloria de gritar que te gané, pendejo, y lo pateas. Las batallas navales regresaron y más chocheadas que nunca, están muy buenas. Puedes tirar a la gente al agua y se la comen los tiburones. Neta, se siente muy fluido el combate naval y el buen desarrollo del juego ayuda mucho a esto, ya que todo corre de una manera fluida en los FPS y todo lo que tiene este juego es increíble, la calidad gráfica que tiene. Desde que veía los trailers me llamaban mucho la atención, entonces este juego se ve bastante bueno y creo que lo hicieron demasiado bien, y me gustó mucho que le metieran un poco más de saborcito a la historia de templarios contra asesinos, que le metieran un poquito de drama familiar con tu personaje para que se desenvolviera en otros ámbitos que no fuera solamente la historia de los templarios y todo esto. Está bastante bueno, me gustó mucho este juego y creo que es un candidato súper, súper, súper bueno para el juego del año. El siguiente juego es Celeste. Celeste es un juego como Super Meat Boy, pero mucho más artístico, profundo, chingón y con un sentimiento de manejo de personaje mucho, mucho más chingón. El control de los saltos es increíble. Desde el primer movimiento que das, sientes que tienes el completo control sobre la personaje principal. En serio, sientes como si cada botón estuviera ligado directamente al movimiento que haces, así como si movieras un brazo y sientes que, no sé, o sea, piensas que te tienes que mover y se mueve tu brazo y lo sientes, así sientes pero en el juego, con los movimientos de la personaje del juego. Todo está perfectamente sincronizado desde que dasheas, cuando saltas, cuando te pegas una pared, todo lo que haces está perfectamente sincronizado. La muerte está a la vuelta de la esquina en este juego y te hará gritar más de una vez del emperramiento que vas a tener porque no puedes pasarlo porque eres un manco. Y te hará ver muchas más maneras de pasar el nivel que solo creías que podías pasar de una manera. Todas las habilidades que desbloqueas te ayudan para pasar los niveles a huevo. Si no tuvieras estas habilidades no los podrías pasar. La dificultad obviamente va aumentando poco a poco y se va haciendo mucho más chingón el juego, mucho más complejo y mucho más bello también. Algo que me gustó mucho es que aunque te mueres a cada rato,
La manera en la que respawneas es muy rápida para que no te dé hueva volver a hacer lo que digas. No manches, qué flojera volver a pasar esa parte. No, respawneas muy rápido, lo haces todo de nuevo muy chingón. Te mueres mil veces más y luego lo logras pasar, pero está muy divertido. Este juego tiene 8 capítulos donde usas todos tus recursos intensamente. La película, no, donde usas todos tus recursos intensamente para pasar cada nivel e incluso pasar los bosses. Neta, los bosses están muy bien hechos. Me parece que es una manera difícil de hacer un boss dentro de un plataformeo como este, pero lo lograron muy bien, me gustaron mucho y creo que están muy chingones. Y me encanta el soundtrack de este juego. El soundtrack de este juego es increíble. Cada momento lo ambientan perfecto. Y me gustó también mucho de eso de este juego. Este juego es muy, muy profundo. Tiene mucho sentimentalismo. Pensarás qué sentimentalismo puede tener las cutscenes de un juego de que va saltando y pasando paredes. Pues bueno, si lo lograron, lo lograron. Lograron lo que ellos querían reflejar, eran los sentimientos que viven los adolescentes modernos de incertidumbre sobre cómo son, por qué son así, por qué se sienten tristes, por qué se sienten felices. Este autodescubrimiento que tienes cuando vas creciendo lo reflejaron perfectamente, no solo en la personaje principal, sino en todos los demás personajes. Y te das cuenta que esa incertidumbre va creciendo hasta un punto en el que ya no pueden más y ahora se dan cuenta de por qué pasa todo y ahora son felices. Entonces está muy padre y te da una moraleja que es no seas puto. No, te da una moraleja que es que vas creciendo y que no puedes parar ese crecimiento de ninguna manera y que nuevas emociones van a surgir dentro de ti, pero pues es parte de la vida. Y lo que vas a tener que superar con todas tus habilidades y todas tus capacidades para ser mejor cada día. Me gustaron mucho las maneras que tienen de mejorar los niveles, o por así decirlo, evolucionarlos. Como que hay unos niveles que te echan viento para que no puedas avanzar. Otros en los que la plataforma se mueve junto con tus saltos. Una plataforma en la que si caes en ella vuelves a saltar. Entonces esto le agrega un poquito de dificultad. Y muchas cosas más que te hacen esta experiencia muy muy divertida. No te la hacen tediosa, hacen que todo esto esté muy padre. Hay un modo que neta está creado por Belcebú mismo que se llama B-Sides, por eso es de Belcebú, B de Belcebú, en los que es solo para maníacos y es que cada nivel que ya te pasaste lo puedes pasar de una manera mucho más difícil, pero mucho más divertida obviamente, porque si está más difícil es más divertido. Y la verdad está muy padre, me gusta mucho que ya que tengas algo conseguido te pongan un reto más adelante para que lo puedas tumbar también ese y puedas hacer más cosas. Y puedas rejugar todos estos niveles porque me parece una muy buena adición. Este juego en general se me hace un muy buen candidato para juego del año. Sin embargo, siento que siempre he sentido esto, que los indies, aunque los eleven al nivel de un juego completo, por así decirlo, creo que al menos yo no podría reconocer la misma calidad de un juego indie que de un juego, por así decirlo, triple A. Y espérense, no estoy diciendo que no hagan el mismo esfuerzo. Es más, yo creo que los del indie pueden hacer aún más esfuerzo que un juego como GTA o así. Porque no solamente, porque en juegos como esos las compañías ya son muy grandes, tienen a muchísimos empleados que se esfuerzan muchísimo todos por individual, pero pueden conseguir cosas maestras como esta. Luego los juegos indie son tres culeros que están en su casa, están haciendo todo lo que pueden para hacer un juegazo y lo consiguen. O sea, qué honor que te metan a los nominados del juego del año. Pero sinceramente para todos los demás yo creo que no va a valer lo mismo esto que Red Dead Redemption 2, por ejemplo. Entonces, la verdad, yo creo que este sí no va a ganar. Pero si ganara no me molestaría para nada, es un juegazo increíble. El siguiente nominado es God of War. Ay, que me peino, me peino. Evidentemente la historia es lo que más resalta en este juego, mostrándonos a Kratos de una manera más humana, menos temperamental y con muchos más sentimientos aparte de la ira. Este juego se siente como una cinemática eterna. No me refiero a eterna como tediosa, sino eterna como continua, ya que no tiene ninguna pantalla de corte, jamás. Todo el juego siempre, aunque sean cutscenes, se ve idéntico con la misma calidad que el juego ya que estás jugándolo. Esto hace que te sientas mucho más inmerso en el mundo de God of War y que todos los momentos tristes, así que te rompen el corazón, los pases junto con Kratos. Porque la cámara, eso también está increíble. La cámara está muy bien usada. Creo que refleja muy bien las emociones, los ángulos de que la ponen. Y todo el juego la verdad está increíblemente hecho para que sientas todo lo que estás viendo en la pantalla. Y la verdad te la pases muy bien. Este juego te lleva de la manita para conocer la cultura nórdica, todas sus creencias, cómo eran, qué hacían su día a día. Y obviamente las verguizas que se armaban entre ellos. Y pues
los dioses, que eran unos culeros, por así decirlo. Siempre este juego te va a plantar a los dioses como una mierda con las personas. Y pues quizás sí, o sea, quizás sí a los dioses no les importaban estas personas realmente. Me parece que la incorporación de Atreus es muy acertada, es muy especial, ya que ayuda a Kratos a cambiar totalmente su rol en la saga. Él es un personaje que te va a acompañar durante toda tu travesía, es tu hijo. Y podrás pensar, no, ha de ser como Ashley en Resident 4, que era un estorbo. Pero no, no, no. Este jamás, jamás va a ser un obstáculo para ti. Al contrario, te va a ayudar. Va a lanzar flechas cuando tú se lo comandes. Y a veces toma la iniciativa y se baja enemigos él solo. Así los tumba para que ya te los remates nada más tú. En serio, me parece muy buena la dinámica que tienes con el hijo. Está bastante chido y creo que es muy fluido este combate que te plantean, y también es muy difícil. Kratos esta vez tiene un hacha llamada Leviatán junto con él. Esta va a ser su arma principal en lugar de las espadas estas que se estiraban. Muchos se quejaron por esto porque estas espaditas ya eran icónicas de Kratos y todo esto, pero el hacha Leviatán está verguísima. Es un hacha mágica que cuando la avienta la puede regresar. Tiene múltiples habilidades como congelar, machetear y pues todo esto del hacha así chingona, ¿no? En esta nueva entrega adoptaron un estilo al RPG en el que puedes modear tus habilidades, cambiarlas como te gusten a ti. Puedes comprar cosas nuevas como ropa, mejoras a las armas como tal. Y todo esto te va a dar pues más defensa, menos defensa, más magia, menos magia. Y todo esto que pues va a variar mucho cómo vas a afectar a los enemigos ya en combate, a que si tuvieras ninguna armadura o si tuvieras otro tipo de armadura. Y lo que me gustó es que hay armaduras para los dos. Hay armaduras tanto para Kratos como para Atreus. Y le dan habilidades diferentes a ambos. Y te dan combos para que puedas hacer una experiencia diferente de cada combate y probarle tantito. Está bueno. Los enemigos tienen una gran variedad. Puedes ir desde los güeyes básicos hasta los trolls de fuego, hasta los elfos, hasta un buen de personajes diferentes, los jefes, literal, los jefes. Y cada uno te va a costar como si fuera el jefe final a la verga si juegas en el modo difícil. En serio, cuando empiezas el tutorial en el modo más difícil, no puedes ni pasarlo, está dificilísimo. Porque aparte este juego es como súper interactivo contigo y tienes que despertar mucho tus habilidades para descubrir qué hacer en situaciones, si esquivar, si hacer un parry, si ayudar con Atreus, no sé, o sea, puedes tener muchas combinaciones diferentes de cómo hacer las cosas y eso me gustó bastante. Este ha sido uno de mis juegos preferidos en años y me parece que evolucionaron la saga de una manera increíble. Los God of Wars antiguos me gustaban mucho, pero creo que los momentos épicos superaban los momentos emocionales, y a mí me gustan mucho los momentos emocionales en los juegos, ya que te conectan con los personajes, ¿saben? Aquí sientes el dolor de Kratos al no poder ser un buen padre con Atreus todo el tiempo. Sientes la desesperación de Atreus al estar varado con Kratos porque él siempre estaba con su madre y no lo quiere, pero en el fondo sí lo quiere. Sientes esta relación padre-hijo muy, 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 muy así sólida, que en cualquier momento que se necesiten, sabes que van a estar ahí, pero también se odian, están tristes. Es como si estuvieras viéndote a ti reflejado con tu papá, así platicando, o sea, cómo se pelean entre ellos, cómo se quieren y todo esto. Me parece que consiguieron algo increíble, los escenarios están padrísimos, los NPCs evolucionan de una manera muy, muy buena también. Todo en este juego está increíble, me parece que es un muy, muy, muy buen candidato para ganar el juego del año, y si se lo ganara estaría muy feliz. Pero bueno, cabeza de enchufe, este fue el video de hoy. Si les gustó, dejen su like, compártanlo. Estén atentos cuando subamos la segunda parte, en la que vamos a hablar de los otros tres juegos que están nominados. Y vamos a dar mi opinión sobre quién quiero que gane y quién creo que va a ganar. Entonces ya saben, cuídense, se la lavan. Bye. Barbie Girl.